El equipo, el equipo que viene hacia la policía, mil sí. millones de lempiras. Sí, nosotros estamos adquiriendo un, un equipo de última generación que tiene que ver, uno, equipo táctico como este, los armadillos policiales, que es un vehículo Black Mamba Subcat, que eh, es de, para operaciones tácticas. En la práctica, caben 12 funcionarios policiales en ese vehículo, esa es la capacidad para intervenir, para los allanamientos, para los controles, los retenes y todo el tipo de operación policial que pueda garantizar la seguridad para nuestros funcionarios policiales. Eh, desgraciadamente, en nuestro país. Casi a diario, nuestros funcionarios policiales reciben un atentado o tienen un enfrentamiento. ¿Solo es el blindaje en estos carros o traen bastante no, tecnología? No, bastante, tienen, traen bastante tecnología, eh, algunas no la podemos describir. Okay. La capacidad de los vehículos y, y, y vienen dotados de toda, de toda una tecnología de última generación para poder hacerle frente al delito de la extorsión, a los secuestros, al narcotráfico y toda manifestación del crimen organizado. Eh, viene en estos vehículos que serían los armadillos policiales están vehículos black mamba satcat igualmente estamos adquiriendo otro tipo de tecnología que tiene que ver algunos no los podemos mencionar pero tiene que ver con eh, tecnología de drones por ejemplo eh, 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 con eh, tecnología de eh, comunicaciones de última generación todo eh, digital este, para, para nosotros es, es muy importante porque los grupos criminales tienen dinero y con ese dinero adquieren todo el equipo necesario eh, para poder eh, seguir realizando sus acciones ilícitas. En ese sentido, pues nosotros estamos ya a finales de, de este año, en el mes de diciembre. Y en enero ya tendríamos completado todo ese recurso necesario para que Dipanco, para que la Dirección Nacional Policial Antidroga, para que la Dirección de Inteligencia Policial y para que la DPI pueda utilizar tecnología de última generación, estamos hablando de tecnología que está utilizando el FBI para poder enfrentar las manifestaciones del crimen organizado en nuestro país. ¿En Estados Unidos adquirieron este equipo? En varios países. ¿En varios países? En varios países, sí. Una, una...